las sensaciones que le dejó para que pueda regresar a esta lista. Y la segunda es, ¿qué sensaciones tiene ahora, ¿no? usted, el comando técnico, tal vez los jugadores, si ha conversado con ellos, que el partido ya no sea de ida y vuelta, sino sea solamente una fecha? Hola, hola, sean bienvenidos al canal. En conferencia de prensa, Ricardo Gareca habló de los convocados y las expectativas de la selección peruana previo al amistoso repechaje por el cupo al Mundial. Entre las diversas preguntas de los periodistas hubo una que dejó pensando al DT de la selección, pero también es algo que ciertamente preocupa a todos. Se trata del partido de repechaje, el cual será solo de un partido y por ende será de infarto. A esta pregunta, el Tigre prácticamente dio a entender que también se sostiene en la llamada mejor hinchada del mundo. Veamos. ¿Qué sensaciones tenía si era a solo partido, no de ida y vuelta? Bueno, es un poco lo que ha establecido, o sea, lo que se ha establecido. Yo, en general, no cuestiono lo que se ha establecido, o sea, no porque no tenga cuestionamientos para hacer, o sea, no porque no quiera, sino que en este, con todo lo que tenemos que jugarnos es perder energía o gastar energía en algo que para mí no tiene sentido porque ya está establecido. O sea, yo puedo estar conforme, puedo estar disconforme con lo que se ha establecido. Nosotros tenemos que hacer un viaje, ¿viste? O sea, todo el costo económico que significa Perú no jugar de local. Bueno, le puedo enumerar cantidad de cosas, pero que no tiene sentido ya porque está establecido. Entonces, ¿qué prefiero? Ahorrar energía y a donde nos manden a jugar, allá vamos a estar preparados. O sea, esa es la tranquilidad que le puedo dar a ustedes y la tranquilidad que le podemos dar a nuestra gente. Sabemos que de todos lados van a aparecer peruanos. Ya lo sabemos y sabemos porque conocemos a la gente, sabemos el apoyo que vamos a recibir. Entonces, por ahí es un solo partido, pero vamos a contar con un apoyo impresionante de parte del público peruano. Así que nos vamos a sentir bien. Creo que vamos a llegar bien y nos vamos a sentir bien para el momento del partido. Y vamos a contar con el periodo de adaptación que necesitamos para tenerlo. Así que no estoy positivo, se podría decir. Estamos positivos desde ese punto de vista, desde el partido. Estamos totalmente enfocados.